Veo patrullas móviles y un equipo terrestre más adelante. Sargento, usa la mira para ver a qué nos enfrentamos. Los veo. ¿Cártel? Probablemente. Vamos a movernos reptando, a ver por qué no quieren que nos acerquemos. No te levantes, sargento. Agáchate y pégate a la hierba. No hace falta enfrentarse a ellos. Watcher a Bravo. ¿Cómo vamos, muchachos? Avanzamos, Laswell. Hay guardias del cártel en la zona. ¿Algo que pueda contener un misil? Negativo. Recibido. Sigue avanzando. Corto. Espera. Dos, lado izquierdo. Capta mi láser con la mira térmica. Usa la mira térmica. Dos más, lado izquierdo. Los veo. Cárgate a uno y yo al otro. Uno menos. Buenos tiros. Sigamos adelante, no te separes. Bravo, aquí Watcher. ¿Cuál es la situación? Cerca de las turbinas eólicas. Recibido. Dirígete a esa arboleda de enfrente. Te ofrecerá cobertura. Entendido. Alto. Vienen vehículos. ¿Ves el camión del contenedor? Sí, el tamaño justo para un misil. Vamos a seguirlo. Bravo a Watcher. Transportes moviéndose al norte de nuestra posición. Uno transporta un contenedor. Podría llevar los misiles. Recibido. Para eso estamos aquí. Estoy moviéndome por la costa para ver mejor. Manos a la obra. Bien. Corto. Un túnel bajo la calzada. Lo usaremos para cruzar al otro lado. Sí, te sigo. Carteles y terroristas. Qué alianza tan extraña, ¿eh? Los terroristas solo piensan en el pasado. Y los narcos en el futuro. ¿Qué intereses tienen en común? Territorios y sangre fresca. Ambas cosas atraen a los jóvenes. Siempre hay una larga lista de reclutas. La hierba es más alta. Mejor. Agáchate y mantén un perfil bajo. No dispares, me pongo en posición. Patrulla pequeña al frente. Paciencia, sargento. Está a la vista de varios guardias del cartel. Quizás se separen. Espera. Oculta tu arma, Gas. Intenta prever hacia dónde irán. Si tienes que moverte, que sea lento y fluido.
Nada de movimientos bruscos. No muevas la cabeza. Van a pasar cerca. Vienen hacia aquí. Patrulla pequeña al frente. Intenta prever hacia dónde irán. Si tienes que moverte, que sea lento y fluido. Nada de movimientos bruscos. La cabeza. Van a pasar cerca. Aquí la central. Confirmo, te escucho. ¿Algo nuevo? Todo despejado. ¡Te copio! ¡A cubrirse la espalda! Espera, movimiento, vienen hacia aquí. Patrulla pequeña al frente. Intenta prever hacia dónde irán. Si tienes que moverte, que sea lento y fluido. Nada de movimientos bruscos. No muevas la cabeza. Van a pasar cerca. Aquí la central. Confirmo, te escucho. ¿Alguna novedad? Todo despejado. ¡Te copio! ¡A cubrirse la espalda! Quieto ahí. Tengo dos delante. Utiliza tu mira térmica.
los veo. Cuando tú digas. Bien por aquí. Uno del cártel que estira la pata. Cojonudo. Ya podemos movernos. Cass, veo una estructura. No hay nadie fuera. Podría haber hombres dentro. Usa el sensor de latidos para comprobar si el edificio está despejado. Despejado, no hay nadie dentro. Recibido. No nos detengamos. Mantente agachado, Gas. Parece que se han parado a charlar. Mejor no atacar. Podemos pasar sin que nos vean. Vuelven a moverse. No veo nada. Recibido. Lo vigilo. No nos detengamos. Los árboles nos camuflarán mejor, pero mantente alerta. Mantente agachado, Gas. Atención. El camión de contenedores ha entrado. Gas, agáchate. La línea arbórea. Vamos hasta allí. Quizá estén cargándolo en el almacén. Hay personal armado en las inmediaciones. Entendido. Laswell. Dime, Garrick. ¿Has hecho esto antes? Muchas veces, sargento. Desde que llevabas pañales. Seguro que ya había aprendido a ir al váter, Kate. Yo estoy dotado de uno. Revisaremos tu uniforme cuando esto termine. También el tuyo, capitán. De acuerdo. Todo esto saldrá en mi último informe, chicos. Ya nos falta poco. Después de este risco podremos ver el edificio principal. Si los misiles están aquí, podrían estar dentro. Seguimos las turbinas eólicas. Nos acercamos al risco, Laswell. Bien, estás llegando a los edificios principales. Lo verás desde la cima de la colina. El clima nos favorece. Mucha niebla y poca visibilidad. Y con los trajes de camuflaje seremos invisibles. Edificio principal a la vista, a 400 metros, a la una. Busca un sitio en la hierba. Veamos qué tenemos aquí. Joder, capitán. Esto está hasta arriba de enemigos. Afirmativo. El cártel está por todas partes. Alto el fuego. No dispares hasta que compense la distancia. Watcher, todo listo. Acaba con todos los que puedas desde ese punto. Empieza por la periferia. Entendido. Pongámonos a ello, capitán. Ve delante. Espera. Pueden verlo tres más. Puede que alguno se largue. Uno se ha largado. Quedan tres. ¿Puedes moverte para abatir a dos de un tiro? Estoy preparado. Compensa tres muescas para la caída.
Quizá otro tipo. Todo tuyo. Dos muescas y media. Liquidado. Eliminado. Vale, mantente alerta. No podemos dejar que vean los cuerpos de la otra patrulla. Elimina a dos de un tiro. El otro es para mí. Dos muescas y media. Me lo he cargado. Como un profesional. Al hoyo. Qué bueno. Está solo. Tres muescas. Hasta nunca. Buena puntería. Hay otros dos que pueden verlo. Prueba a moverte para eliminar a dos de un disparo. Estoy en posición. Tres muescas. Atiende a mi aviso de distancia y adelántate al objetivo si está en movimiento. Justo en el blanco. Mal día para ser un narco. Espera y verás. Estoy listo. Dos muescas y media. Ah, echándose una siesta en el trabajo. Parece que el curso de francotirador explorador sigue mereciendo la pena. Está él solo. Abatido. Se abre la veda del sicario. El amigo es para mí. Una mosca y media. Diana. Seguimos en forma. Hay dos que pueden verlo. Cambia de posición y cárgate ambos de un disparo. Estoy en ello. Una mosca y media. Ahumado. ¿Qué coño hay civiles aquí? Es un criadero. Alguien tiene que alimentar a los peces. Túmbalo. El otro para mí. Una mosca y media. Impacto directo. Cojonudo. Cárgate a esos dos con una bala. El amigo es mío. Dos muescas y media.
alertado. Eliminado. Ha faltado poco. ¿Qué tal si tenemos más cuidado? Esos son civiles desarmados, sargento. Hay que cargarse a los miembros del cártel del exterior antes de entrar. Usa la mira térmica para ver lo que tengo. Estás acercando demasiado. Funcionamos mejor a distancia. Somos un equipo, sargento. Vamos a trabajar al unísono.
pendiente más alejado de ellos. Nuestra ventaja es poder disparar camuflados. Están ocultos en esas estructuras. Recibido. Estoy en ello. ¡Sobre nosotros! Ataco desde el tejado. Cúbreme. Tienes goteras. Ataco desde el tejado. Cúbreme. Aquí arriba, capullo. ¡Tienes goteras! ¡Se cae el cielo, cabrón! ¡Uno menos! ¡He dado a uno! ¡Somos el cártel Las Almas! ¡Otro más! Almacén despejado. Ese contenedor está dentro. Compruébalo y registra el almacén en busca de los misiles de Hassan. Joder. Esto tiene que ser un puesto del cártel. ¿Qué ves? Una puta tonelada de drogas. El almacén está lleno de armas, pastillas y materiales en bruto. Hassan está metido en el cártel, pero esto no es una redada. Si los misiles están aquí, hay que encontrarlos. Gas, mucho cuidado. Vienen patrullas blindadas desde el otro edificio. Parece que son 5. Sugiero que uses el sensor de latidos y les dispares en la cabeza con el fusil de precisión silenciado. Retírate más. Si nos acercamos mucho, perdemos nuestra ventaja. Ojo a las puertas, Gas. ¿A dónde chingados te fuiste? Uno menos. Van 2. 3.
3 abatidos. Y yo que pensaba que no sabías contar. Qué descarado eres, ¿no? Solo estoy de cachondeo, capitán. Mejor reírnos mientras podamos. Seguid las órdenes, chicos. Sí, señora. No me llames señora. Puedo correr más que tú. Zona libre del cartel. Todos han muerto de tiros a la cabeza. Quiero saber si está limpia de misiles. Comprueba el siguiente edificio. Una vez más, Gas. Puedes irrumpir, usar las claraboyas o soltar gas lacrimógeno en la ventilación y ver cómo huyen. Cargas para las puertas, sargento, por si las necesitas. Ataco desde el tejado. Cúbreme. Muerte desde arriba. Edificio del criadero despejado. Hay contenedores demasiado pequeños para un misil. No sé si son buenas o malas noticias. Husmea un poco, a ver qué encuentras. Recibido, estoy en ello. He encontrado algo. ¿El qué? Unos planos. Este sitio oculta más de lo que pensábamos. Hay unos túneles debajo del faro. Entonces mejor rodeamos y nos dirigimos al faro. Nos vemos fuera. Recibido. Faro, conmigo. Avanzamos, chicos. Somos un equipo pequeño. Si traen refuerzos de fuera, se puede joder todo muy rápido.
No deberíamos siquiera estar aquí. De lo contrario, seríamos más. Bien visto, Kate. Asumamos que el cártel ha alertado a todas las unidades. Encontraremos resistencia más adelante. Con la niebla y estos trajes de camuflaje no nos verán llegar. Bravo a Watcher. Vemos la base del faro. Vamos a instalarnos aquí. Túmbate en la hierba. No queremos que una patrulla nos sorprenda. Llevan blindaje. Si los atacas, apunta a la cabeza. Debemos eliminar al cártel para despejar este objetivo y entrar. Elimina a dos de un tiro. El otro es para mí. Lo has alertado. Le di. Ha faltado poco. ¿Qué tal si tenemos más cuidado? Está solo. Dos muescas. Llevo un blindaje. Si los atacas a pulp, joder, Kyle. ¿Cuándo fue la última vez que te revisaste la vista? Vale, mantente alerta. No podemos dejar que vean los cuerpos de la otra patrulla. Está a la vista de otros dos. Puedes cambiar de posición y cargarte a dos de un disparo. Estoy preparado. Dos muescas. Llevan blindaje. Los atacas apunta a la cabeza. Lo has alertado. Se van a cubrir en el interior. Ojo a las ventanas. Están devolviendo los disparos. La calma y la posición. No pasa nada. Ellos no nos ven. Laswell, el cártel nos está disparando sin efecto. Quédate donde estás. No saben que estás ahí. Zona libre del cártel. Todos han muerto de tiros a la cabeza. Recibida. Busca cómo entrar. Tenemos que saber si los misiles están ocultos en esas estructuras. Recibido. Estoy en ello. ¡Uno menos! ¡Ey, de la aldea, mi Hortes! ¡Dale, Rusco!
Garaje despejado. Regístralo. Aquí hay algo. Maletas y cajas. Todo ruso. ¿Qué hay dentro? Están vacías. Acababan de deshacerlas. Rusia se ha aliado con Irán. Puede que estén ayudando a Hassan directamente. La cosa se complica, John. Los edificios de enfrente aún siguen clausurados. Vamos a despejarlos y buscar la entrada a esos túneles. Recibido, estoy en ello. Capitán, estos no son del cártel. Maxwell, ¿has oído? Recibido. Serán de Alcatala, hombres de Hassan. Su puta madre. ¡Uno menos! Interior despejado. Esto es el paraíso contrabandista. ¿Qué hay allí? Un enemigo muerto y montones de paquetes de Dios sabe qué. Seguro que droga. ¿Misiles? Negativo. También parecen unos alocamientos. Espera, Gas. Voy hacia ti. Hay que encontrar una forma de entrar en esos túneles. Voy a entrar, Gas. Ojo al disparar. Entendido. Busquemos una entrada a los túneles. Puede que esté detrás de algo en las paredes o en el suelo. Encontrad esa entrada. Creo que hay algo aquí, capitán. Echad una mano, ¿vale? Yo empujo. Tú tira. Sí. Gate, hemos encontrado un pasadizo. Buen trabajo. Mira esto. Bingo. Atención. Se acercan varios barcos a mi posición. ¿Necesitas ayuda? Serán pescadores. Sigue con la misión. Conmigo. Bajando.
cárteles les encantan los túneles. Pues a mí no me gustan ni un pelo. Los mayores primero, capitán. Es larguísimo. Debe de llevar afuera, al mar. Kate, estoy en los túneles y voy hacia la costa. ¿Todo bien? Los barcos siguen acercándose, sin problemas. Esto no me gusta un pelo, Kate. Gajes del oficio, John. No deberías estar sola ahí fuera. No estoy sola. Voy armada. Fin del trayecto. Ven a ver esto. Submarino. Su puta madre. Los cárteles los usan para el transporte. Ahí dentro cabría un misil. No creo. Esa chatarra no atravesaría el Atlántico. Kate, estamos en una cueva al lado de la costa. No hay personal ni misiles. Recibido. Estoy justo enfrente. Creo que tengo problemas. Recibido. Un momento. Gas, apunta tu arma al mar. ¿Qué pasa? Los barcos están cerca. Parecen de Alcatala. Tienen armas. ¡Contacto! ¡Voy a atacar! ¡Kate! ¡Joder! ¡Están abordando! ¡Kate! ¡Kate! ¡Laswell! ¡Mierda! ¿Qué coño está pasando? ¡No veo nada! ¡John acorralado! ¡Está rodeada! ¡Son de Alcatala! ¡Quieren llevarse al barco o a mí! ¡Polestek! ¡Los Polestek! ¡Pueden continuar a la fe! ¡No me rendiré! ¡Jutuja! ¡Jutuja! ¡Ale, Juan! ¡Jutuja! ¡Halas! ¡Vale, Weber! ¡Entijándose allí de bien su llamada bloqueándola! ¡Quítame las putas manos de encima! ¡Laswell! ¡Laswell! ¡Está en el barco de Alcatala! ¡Se la están llevando! ¡Se la han llevado, capitán! ¡Se han llevado a Laswell! ¡Hay que salir de aquí y hablar con Shepard! ¡Vamos! Tenemos que rescatar a Laswell. ¡Vámonos! Con vida. ¿De dónde viene? Urzikistán. Mira, apuntan al este. Seguramente al Masra. Si la meten bajo tierra, la perdemos. Vamos con el rescate. Eso no va a pasar, John. ¿Cómo, general? Esto es un tira y afloja, muchachos. Debemos tirar hacia atrás, no adelante. ¿Desde cuándo? Desde ahora. No podemos enviar la caballería sin más. Tenemos que planear y prepararnos. Hay que atacar en el momento preciso y eso puedo hacerlo. La vida de Kate pende de un puto hilo. Sé que estás cabreado, capitán. Esto pasó en tu misión y sé que es algo difícil de asumir. ¿Insinúas que la dejemos? Insinúo que no os puedo ayudar. Pero no lo impediré. Volveremos en 12 horas. No la cagues, John. Laswell no lo querría. Yo tampoco. Pensaba que Kate era tu amiga. En la guerra no hay amigos, solo enemigos. Buena suerte. Nos enfrentaremos a Alcatala en su territorio. Habrá cientos protegiendo a Laswell. Quiero un ejército. Puedo conseguirlo. ¡Nick! ¿A dónde vamos? Recibido, los veo. Id al punto de encuentro y esperadnos. Vale, entendido.
Capitán, aquí Farah. Es la hora. Recibido. En un minuto. Vigilas desde el helicóptero. Nosotros avanzaremos. Recibido. Vamos a rescatar a Laswell. ¡Hola, colega! ¡Para! Gracias por la ayuda. Lo que sea, por un amigo. Y una amiga en peligro. ¿Preparada? ¡Listo! ¡Vamos a por Laswell! ¡Atención! ¡En marcha! ¡Recibido! ¡Recibido! ¡Nick! ¡Luz verde! ¡Comunicaciones! Vale. Alto y claro. A todas las unidades. El convoy de Alcatala acaba de pasar. Vamos a seguirlo. Entendido. Nick, cúbrete tras el barranco. Esta es la única oportunidad de rescatar a Laswell. Recibido. ¿En qué vehículo está? La tienen en el SUV negro, en la parte delantera del convoy. Primero atacamos los vehículos de escolta. Luego aseguramos a Laswell antes de que lleguen a la frontera. Cuidado al disparar, hay civiles en la carretera. Capitán, los tenemos al alcance. Atención a todos, fuego a discreción. Soldados, avanzad. Ya saben que estamos aquí. Hemos abatido, adelante. Vosotros dos. Camiones ahí delante. Enemigos en la camioneta. Tengo visual. Lanzando molotov. Los
menos a parar. ¡Lanzador abatido! ¡Joder! ¡Vamos! ¿Qué coño hago ahora? ¡Baste con un vehículo! ¿Cómo? ¡Por la fuerza! ¡Matando al conductor! Un vehículo, tengo visual del convoy. Recibido, Cass. Sigue despejando el camino hasta Laswell. Te envío unos soldados, sargento. Recibido, ¿cuál es tu posición? A los 6, alcanzándote. Corto. Con un camión verde. Son los soldados de Fara. Vale, los veo.
han dado a los compañeros de Farah. Hemos venido a luchar, sargento. Céntrate en el enemigo y llega a Laswell. Conduce, sargento. Laswell se aleja. El convoy al este. Recibido, sigue con ellos, estamos de camino. Gas, Nick, me informan de que hay una barricada de Alcatala ahí delante. Afirmativo, la veo. Puede que tengas que embestirla. Embístelos, mata a todos los que puedas. Táctica de choque. Pues no, chicos. Nick, la he atravesado. Recibido, sargento. Cuidado, hay problemas más adelante. ¿Qué coño pasa? Alcatala está minando la autopista. Son civiles, Nick. Haré que ardan por esto. Yo pongo las cerillas. Hay minas ahí delante. De
¿Dónde salen estas minas? En un camión que te lleva a la delantera. Todas las unidades, informe de situación. Sargento, ojo al disparar. Voy en un camión a tus seis. Acabo de pasar la barricada. ¡Gas! Capitán. Alcatala tiene refuerzos. Necesitas más potencia de fuego. Sube, sargento. Nos vamos. Me alegro de que sigas de una pieza. Coge el lanzagranadas. ¡La hostia, capitán! ¿Qué hacemos? Nos estamos acercando a Laswell. Cambian de táctica. ¿Cómo? Y vamos a cazarlos. Ahora nosotros seremos su presa. Venga, joder. ¡Que lo intenten! Mira atrás. ¡Es Farah! ¡Estamos todos! ¡Acabemos ya! Capitán, vienen soldados de Alcatala. Intentarán acorralarnos. No, si podemos evitarlo. ¡Aquí vienen! ¡Cuidado, Farah! ¡Gas, dales con el lanzador! ¡Recibido! ¡Estoy en ello! ¡Impacto directo! ¡Bonito disparo! Ametralladora a la derecha. ¡Ese cabrón! Bien hecho. Capitán, el convoy se desvía a la izquierda. Recibido, Dick. Vigílalos. ¡Tened cuidado! ¡Cargaoslos! ¡Para! ¡No te alejes! ¡Estamos contigo! ¡Sigue disparándoles! ¡Retaguardia despejada! Nick, ¿puedes ver el vehículo de Laswell? Afirmativo, capitán. Pero hay muchos terroristas entre vosotros. Ya nos encargamos. No la pierdas, Nick. Corto. Calma, Gas. Necesitamos que esos vehículos avancen. Laswell estará custodiada por los mejores soldados de Alcatala. Tenemos que dispersarnos. Gas, asegura un vehículo. Los atacaremos desde todos los... ¡Retaguardia despejada! Nick, ¿puedes ver el vehículo de Laswell? Afirmativo, capitán. Pero hay muchos terroristas entre vosotros. Ya nos encargamos. No la pierdas, Nick. Corto. Laswell estará custodiada por los mejores soldados de Alcatala. ¡Retaguardia despejada! Nick, ¿puedes ver el vehículo de Laswell? Afirmativo, capitán. Pero hay muchos terroristas entre vosotros. Ya nos encargamos. No la pierdas, Nick. Corto. ¡Oh!
enemigo. ¡Va por ti, sargento! ¡Te tiene fijado, Gas! ¡Abátelo, sargento! ¡Ha caído! ¡Adelante! Drones bomba. Recibido, Nick. ¿Cómo han conseguido drones bomba? El comandante Hassan. ¡Soldados! ¡Cuidado! ¡Bombas en el aire! ¡Ayuda al fuego! ¡Les veo! ¡Ahí delante! ¡Derribadlos o nos harán puré! El piloto del dron está en la trasera del camión. ¡Elimínalo! ¡Le he dado al piloto del dron! ¡Atención! ¡TBP enemigo ahí delante! ¡No tenemos potencia de fuego para abatir un TBP! ¡Adelante! Cuando estés listo, atraeré tus ataques para que puedas subir. Recibido. ¡Joder! No te detengas, Gas. No dejes que te dé.
más? ¡Despejado! ¡Kate! Se acabó. Se acabó. Es una reunión familiar. No me la perdería. Para. Bien hecho, Laswell. Y vosotros. Todos. Estamos en Almazra. Tenemos que ir a un lugar seguro ya. Tiene razón. ¡Iré adelante! ¡Hay que cruzar la frontera! Farah, gracias. Te debía una. Creo que ella te la debía a ti. Pues estamos en paz. Que la suerte nos acompañe. Hasta la próxima, capitán. ¡Jalina Nidlamenhau! Kate, lo siento, no debí. No pasa nada. Fue culpa mía, nunca debí dejar John, que... John, déjalo. Estoy bien. Vale. Tenemos más problemas. Solo los sistemas de guiado estaban en España. ¿Sistemas de guiado? ¿De dónde los han sacado? Rusos. ¿Y dónde están ahora? En los misiles. Y aparte de Hassan, solo otra persona sabe dónde están. ¿La casa del sin nombre? No. Uno de sus lugartenientes. Un teniente del cártel. Exacto, Soap. No será fácil. Mis fuentes me informan que los VIP de Las Almas estarán ahí esta noche. Algunos invitados, otros... ¿Obligados? Sí. ¿A qué se debe? A nosotros. Las Almas se quema... Y hay que saber quién inició el incendio. El sin nombre estará allí, ¿no? No es seguro, pero es una oportunidad. Pues la usamos. Tengo Shadows para adueñarnos de todo el país. Prefiero que no lo hagas. Me refería a que una casa no es un problema. Necesitamos al sin nombre con vida. Bien. Nos reuniremos con él. ¿Cómo? Dándoles información. Quieren saber quién está aquí y se lo diremos. ¿En persona? Correcto. Infiltramos a alguien. Encuentra al jefe y ya está. Lo haré yo. Si entras ahí, te matarán, hermano. Asumiré el riesgo. Hemos venido a detener el misil. ¡Vamos! Daré información por una reunión con el jefe. Si está ahí, atacamos. Órale. Tienes huevos, cabrón. Si logras entrar, necesitarás ayuda. Te acompaño. Yo montaré guardia. Shadow sobrevolará con un helicóptero. Entendido. Creo que querrán pruebas. Mostrad esto. Y llamadme. Equipémonos y al lío. Shadows en posición. Recibido. Todo listo. Podemos establecernos en el tejado. Vale. Hay dos armados en la puerta principal. Alejandro, ¿cómo vas? Hay un vaquero dentro. Entendido. Vamos. Veo a Soap. Llegó la hora. ¿Lo ven? Ahora sí. Se lo llevan. Tiene agallas. Ojalá lo logre. Hermano. Alejandro. ¿Cómo lo has...? No hay tiempo, escucha. Dales información de la buena. No mientas. Y diles todo lo que quieran saber o te matarán. ¿Les cuento todo? Todo. Las fuerzas mexicanas, los mercenarios estadounidenses, los Shadows, Philip Graves. Toda la verdad. ¿Incluso tu nombre? ¿Es este? Sí, señor. ¿Tienes nombre, gallito? Me llaman Soap. ¡Qué pinche nombre es ese de Soap! Ándale. Quiero ver al sin nombre. ¿Qué quiere ver al jefe?
No más estás vivo porque puedes tener información. Más vale que sea algo bueno, güero. O te arrancaré esos pelos de mierda de la cabeza. Sal de mi pinche elevador. Esta es mi casa. O sea, no verás al jefe hasta que yo lo diga. Te callas a menos que se te hable. Y lo más importante, di la pinche verdad. Porque si mientes, serás la comida de mis perros. ¿Qué chingados estás haciendo? Llevo días sin dormir. El jefe dijo que cero drogas. Diego, ya sé, pero es solo para estar al 100. ¡Sigue! ¡Las putas órdenes! A ver si el dolor te despierta. ¡Vuelve al trabajo! Las almas están en guerra. ¿Quieres ganar? No desobedezcas. Así sobrevive la organización. Y por eso ha venido el jefe esta noche. ¿El sin nombre está aquí abajo? No. El sin nombre no, su sicaria personal. Valeria, aquí hay otro. Un gringo. Siéntate. ¿Y este quién es? Se llama Soap. Él nos buscó. Soap, no mames. ¿Y lo trajiste para acá así nomás? Dice que tiene información. ¡Pendejo de mierda! No tenemos ni puta idea de quién es este güey y ya nos dio la cara. Valeria, necesitamos información. Podría ayudar. Más te vale que nos dé algo porque si no... Luego de que mate a este vato, el que va a esa silla eres tú. ¡Niños! Esto es fácil. Yo pregunto, ustedes responden la verdad. No me mientan. Hace poco estábamos protegiendo a un amigo en las montañas. Alguien nos atacó ahí. ¿Quién era? Fue todo un caos. No veía. No mientas o te arrepentirás. Yo creo que fue el cartel rival. Vas tú, güero. ¿Quién nos atacó? No fue ningún cártel. Fueron las fuerzas especiales mexicanas. Encontramos los cuerpos. Fuerzas especiales. Entonces, ¿cómo sabría un externo que eran las fuerzas especiales mexicanas y no ustedes? Tal vez estaba ahí. Tú estabas ahí, pendejo. Tal vez él también. Había externos ayudando a las fuerzas especiales mexicanas. ¿Quiénes eran? Los... escuchamos gritar algo en inglés. Estaban con los gringos como él. Mercenarios americanos. Un grupo llamado Shadow Company. Los vaqueros están trabajando con mercenarios, güey. Esas putas víboras. ¿Ves? Tenía razón. ¡Fueron los gringos! La Shadow Company. ¿Probarías que existe, estúpido? ¿Cómo sé que es cierto? ¿Tú qué dices? ¿Qué pruebas tienes? Mira en mi bolsillo. ¿Qué es eso? La insignia de Shadow Company. La prueba. ¿Quién dirige la Shadow Company? Dame nombres. Alejandro Vargas.
¿Estás seguro? Es Alejandro. Alejandro. El coronel Vargas dirige a los vaqueros. No es mercenario. The Shadow Company. La prueba. ¿Quién dirige la Shadow Company? Dame nombres. Ghost. Nombres reales, no en clave. Le llaman Ghost. Lleva una máscara de calavera. Y tiene los ojos rojos y escupe fuego, ¿no? Este tipo habla mierda. Terminamos aquí. The Shadow Company. La prueba. ¿Quién dirige la Shadow Company? Dame nombres. Philip Graves. ¿Y ese quién es? No me suena. Este tal Graves. ¿Qué está buscando? Quiere a tu jefe. El sin nombre. No se puede confiar en él. ¡No puedes! ¡Hazme caso! ¡Tú no nos has dicho ni verga, idiota! Te pagamos bien y el extranjero sabe más que tú. No, no, hora de matar a este culero inútil. Será un placer, Valeria. Por favor, no quiero morir. ¡Qué bonito! Te vi bien ahí. Bien hecho. Ahora sí a chambearle. Iremos arriba. ¡Vamos, güero! Que te quede claro, no hemos terminado, cabrón. El sin nombre decidirá tu futuro. Más les vale ponerse a trabajar, pendejos. ¡Ándale! Por aquí, cabrón. Los vaqueros se mueven rápido. Estaré en el ático con el sin nombre. ¿Cuándo veré al sin nombre? Valeria hablará con el jefe. Tú espera con los demás. Creo que el sin nombre estará muy interesado en hablar contigo. Aquí te vas a esperar, Soap. Estaré en la ofrenda. No me interrumpan. Sí, jefe. Órale, me encargo de él, güey. Te necesitan afuera. Bien, hay que darle una máscara y vigilarlo. ¿Estás vivo? Alejandro, tú también, colega. El sin nombre está en el ático. Necesitamos una tarjeta. Diego tiene. Toma esto. Estupendo. Toma. ¿Una máscara? Hay gente que no debe ser vista con el cártel. Comunicación lista. ¿Me copias? Sí. Ya estás. Vamos. Ghost, entramos. ¿Qué tenéis? El sin nombre está en el ático. Tercera planta. Hay que ir por el elevador. Necesitamos la tarjeta de Diego. ¿Dónde está Diego? La ofrenda. Segundo piso. ¿Ves algo, teniente? Si puedes llegar al tejado, se puede acceder al ático. Voy a subir como sea. Cuidado, hermano. Si los guardias te ven allí o en el garage, dispararán en el acto. ¿Qué hay en el garaje? Ni idea, pero es importante para Diego. Encontrad al sin nombre y acabemos con esto de una vez. ¡Estado! Todo despejado. Entendido. ¡Habla! Sí, es en serio. Número de cuenta, 0919014. Control, soy C1. Se ataca. Puedes buscar una forma de subir o seguir al guardia. Tú decides. ¿Quieres que te perfore la cabeza?
He encontrado un arma. Cuidado, hermano. Si hace ruido, todo el lugar va a cazarnos. Esta es una zona restringida. Los guardias disparan en el acto. Tengo una botella. Útil para distraer guardias. ¿Estás por ahí? Estoy en la segunda planta. Diego está en la ofrenda. Está en algún lugar de este piso. Entendido. He encontrado una botella. Es una buena distracción. Alejandro, he encontrado a Diego. Entendido. Arrojadizo. Genial, eso ayudará a que no te detecten. ¡Pinche gallo! Alejandro, Diego ha muerto. Un huevo, ese es mi carnal. Ahora quítale su tarjeta, rápido. Necesitas encontrarla pronto, guardias en camino. Tengo la tarjeta. Bien hecho. Nos reunimos en el elevador o en el primer piso. Que sea en silencio. Soap, van tras de ti. Sal de ahí cuanto antes. Atención, encontraron un cuerpo. Sí, señor. Estamos en eso. Saben que estoy en la segunda planta. Todo tranquilo acá abajo. Retrocede si es necesario. Mierda, encontraron un cuerpo. Ocúltate. Esto es central. Encárguense, en silencio. ¿Entendido? Sí, señor. Pinche pendejo, déjate ver. Espera, hay otro guardia cerca. Avanzando al tejado. Copiado, ya voy. Hay varios blancos ahí arriba. Tenemos que despejarlo. El ático está en la esquina norte. Cuidado. Alguien está viendo a este tipo. ¿Qué diablos es eso? Hallaron un cuerpo. Y hay un muerto. Comprueba el ático, yo te cubro. ¡Busca bien! ¡Cómo lo que encuentres! ¡Todo alerta! ¡Parece que tenemos compañía! ¡Responde! Tranquilo, hermano. Uno lo anda viendo. El sin nombre está en el ático, esquina norte. Vieron un cuerpo. Por la esquina norte, Johnny. ¡No responde! ¡Concéntrense! ¡Miedo! ¡Ay, carajo! ¡El enemigo está aquí! ¡Te cubro! ¡Ve! ¡Busquen en cada rincón!
prueba el ático, yo te cubro. No están aquí. Ese disparo los alentó. Esto es mío. El tejado está despejado, pero vienen refuerzos. El ático está en la esquina norte. Te descubrieron. A la verga. Ahora está en serio. Ghost, estamos en peligro. ¡Al ataque! Recibido. Yo cubro el exterior. Elevador por aquí. ¿Puedes operar el elevador? Descubramos. ¡Cabo! Bajando. Bájanos. Debemos acceder al tercer piso. Espera ahí. Alto, volvamos. ¿Qué haces ahí abajo? Sube. A ello. Listo, hermano. Por años sin nombre corrompió esta ciudad. Se la entregó a los demonios. Hoy la recuperaremos. ¿Pelear o morir? Sí. Puesto de seguridad más adelante. ¿Cómo vamos a pasar? Confía en mí. ¿Qué mierda es esto? Este es el pedazo de mierda que estábamos buscando. Microscopio listo. Hora de identificar al sin nombre. Vamos a ponerle cara al sin nombre. El cargamento de España llegó justo a tiempo. ¡Jefe! ¡Debemos movernos! Mira, pendejito de mierda, estoy trabajando. Si hay un puto problema, ¡lo resuelves! Puedo asegurarle que mis hombres cumplirán el acuerdo y los paquetes sin nombre, estarán listos. ¡Debemos irnos ahora! ¡Buen viaje! Vámonos. No puede ser. ¿Qué pasa? La sicaria que conocí abajo, Valeria. Ella es el sin nombre. ¿Valeria? ¿Estás seguro, hermano? Sí. Hay que avanzar. Graves, sin nombre se hace pasar por una sicaria. Vamos a avanzar. ¿Listo? Listo. ¿Ghost? Listo. Atrápenla con vida. ¡Nosotros! ¡Va! ¡Hermano! ¿Qué pasa? ¡Valeria! ¡La conozco! Siéntate. Bueno, ¿cómo es que os conocéis? No usaría la palabra conocer. Las palabras son muy importantes. Nuestra palabra es nuestro valor, ¿no? ¡Vende al carajo, hija de puta, que te voy a matar! ¡Andro! ¡Calmado, comandante! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Responde! Ya no recibo órdenes. Hasta los perros de las almas saben que no pueden ladrarme. Mira esta. Es una exmilitar. Fuimos compañeros. Distintos escuadrones. Misma unidad. Eran los salvajes. ¿Eh? Los vaqueros. Mi escuadrón era impecable, señoras y señores. Hasta el ataque al hijo de la araña. ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfecto. Recibí órdenes de cerrar la ciudad y dejar fuera a los matones de la araña para no derramar sangre.
fue justo lo que hicimos. Mantuvieron fuera a sus matones porque eran ustedes, ¿eh? Lo escoltamos a las montañas sin problemas. También para evitar la violencia. Se suponía que iría a prisión. Lo mataste. Tomaste el control. Creé una nueva vacante y yo la ocupé. Las almas me necesitan. Las almas busca soldados, no sicarios. Pero tú deshonras al ejército. Y a tus hermanos, ¿no? ¿Por qué lo haces? Dímelo tú. Tú tienes el contrato, ¿no? Si no lo haces, la competencia lo hará. Eres un anarco encubriendo a un terrorista. El terrorismo es bueno para el negocio. Es un seguro. ¿Qué chingado significa eso? ¿Te puedes sacar la puta cabeza del culo por un segundo? ¡Puta madre, Alejandro! Mientras haya guerra contra el terror, no habrá ninguna guerra contra las drogas. Para encontrar a lo que llamas terrorista y tus misiles necesitas de mí. Para evitar la sangre. No seré parte de esto. Esto no cambia nada. ¡No cambia todo! ¡Carajo! No hagan tratos con ella. No saldrá bien. Creo que ahora te toca decir la verdad. Quiero los misiles, quiero el objetivo y quiero a Hassan. Tienes 10 segundos o te enseñaré la diferencia entre el ejército y yo. No conozco los objetivos. Soy una mensajera. Transporto cosas. Puedo decirles dónde encontrar los misiles. Cuando vuelvan, les diré dónde está Hassan. A cambio, me van a dejar ir y van a largarse de las almas. ¡Se me largan ya! Vale. Por ahora, de aquí no te mueves. Según el interrogatorio, hay una plataforma petrolífera a 400 millas náuticas de la costa, en el Golfo de México. Ya no está activa, así que ahora el cártel la utiliza como punto de entrega de contrabando. Hay un carguero a 500 metros a su noroeste. Hemos observado a personal trasladando un contenedor grande desde el barco a la plataforma. El contenedor está en lo alto de la plataforma. Creemos que se trata del misil. La 141, el Coronel Vargas y Nassau Company se infiltrarán con 3 lanchas para eliminar ambos objetivos a la vez. Ghost liderará el equipo de asalto del barco. Graves, Soap y Alejandro atacarán la plataforma y desactivarán el misil. El enemigo irá por todas. Las órdenes son eliminar todas las amenazas. ¡Plataforma! Vale, es el objetivo. Shadows 1 y 2, quita el punto de enganche. ¡Vamos sin invitación! ¡Atención, barco a la vista! ¡Recibido, preparados para abordar! ¡Atentos! Si Valeria dijo la verdad, abordamos, despejamos y desarmamos el misil. ¿Y si nos mintió? Ella verá. Recibido, en marcha. ¡Prepárense para lo que sea! ¡Puede ser una trampa! Jefe, estamos listos. Recibido, manos a la obra. ¡Enganche realizado! ¡A por ellos! A todos los lados, el misil está en esta plataforma. Quiero contención completa. Hay 3 al catal adentro, entrando. Soul, por la derecha, despeja. Sala despejada. Recibido. Rampas a la derecha. Shadow 1, como escaleras. Lo
ojos arriba. ¿Situación? Estamos abordando el barco con Shadow 3. Recibido. Entrada. ¡Hombre herido! ¡Segadora! Los cabrones saben que estamos aquí. Hay que actuar deprisa. ¡Adelante, Shadows! Hay que vigilar ese contenedor ya. ¡Recibido, en marcha! ¡Poca munición! Shadow 1, Ghost, veo bengalas saliendo de la plataforma. ¿Cuál es la situación? Ghost, están haciendo señales al barco. ¡Van a lanzar el misil! ¡Es la primera fase! ¡Tenemos tiempo! ¡A todos los Shadows! ¡El misil está en el helipuerto! ¡Ghost 1, tenemos que asegurar! Forma asegurada. Nos dirigimos al contenedor. Recibido. Confirma la neutralización del objetivo. Abre. ¿Dónde están los controles? En ese puto barco. Jefe, tenemos un problema. El misil está armado y los controles están en algún lugar del barco. Ya conoces las órdenes. Detén el lanzamiento. Alejandro, encárgate de cubrir. Soap, conmigo. Vamos a ese barco. Te mantendré cubierto. Todas las unidades. Vemos los controles del misil. Los controles del misil están en el puente. Recibido. Venga, vamos, avanzamos. Ghost, aquí 01. Estamos en el agua. ¡Avanzamos a vuestra posición! ¡Recibido! ¡Nos acribillan! ¡La zona de aterrizaje será peligrosa! ¡Recibido! Una vez encubierta, avanzamos hacia el puente deprisa. ¡Nos hacemos con los controles y detenemos el misil! ¿Cómo subimos? ¡Por la rampa! ¡Agárrate, sargento!
Los controles están dentro. Vale, atrás. Aquí Shadow 1. Vamos a volar la entrada al puente. 3, 2, 1. ¡Adelante! ¡Todos al puente! ¡Vamos, vamos, vamos! Ve delante, sargento. ¡Asegurada! ¡Despejado! ¡Vamos! Puente está dos pisos arriba, ¿no? Afirmativo. Aquí Shadow 1. Voy a la segunda cubierta. ¡Contacto! Soul, sigue ese pasillo para nosotros. Último aviso. Despejado. Pasillo despejado. ¡Granada! Serán cabrones. Por las escaleras. Víctor 1, estamos llegando al puente. Alto el fuego, Alejandro. Copiado, tienes 4 Alcatel adentro. Vale, atentos. Vale, controles a la vista. Tecleando. Venga, venga, vamos. Mierda, no podemos desarmarlo. ¿Por qué? Es demasiado tarde. ¿Y el código de anulación? Lo siento, ese tren ya ha partido, muchachos. No, diga el jefe, aquí Shadow 1. Misil en fase de propulsión a punto de despegar. ¿Me recibes? Sí, Shadow. Si no lo desarmamos, lo detonamos. Entendido, jefe. Soap, ponte con los controles. Vamos a tener que hacer esto juntos. El tiempo apremia. Así que hay que darse prisa, ¿vale? Tenemos que hacerlo entre los dos, Soap. Venga, teclear. Dentro. Jefe, tenemos los controles. ¿Cuál es la orden? Introducir el código DTL para que la ojiva detone. ¿Qué es DTL? Detonación tras lanzamiento. Vamos a destruir la plataforma con el misil. Alejandro está allí con los Shadows. A todas las estaciones. Abandonad la plataforma de inmediato. ¡Fuera de ahí! Entendido. ¿Cuánto queda? Un minuto. Copiado, en camino. Vale. Soap, ponte con los controles. Hay que usar el modo diagnóstico para omitir el inicio de sesión. Soap, pulsa las teclas borrar y modo a la vez. ¡Listo! Espera, ¿qué está pasando? La magia de la tecnología. Vale. Necesito el último de la fila 2, columna 1. Es una L, Lima. Negativo, fila 2, columna 1. Mira de nuevo. Es una C, Charlie. Perfecto. ¿Se dirige a Nueva Orleans? Ya no. Objetivo actualizado. Pulsa ejecutar y ya lo tenemos. Disfrutemos el resultado, sargento. ¡Allá vamos! ¡A todas las unidades! ¡Preparaos para la detonación! Sí, disparado. Jefe, aquí Shadow 1. ¡Lo logramos! Misil y plataforma destruidos. Recibido, Shadow 1.
Muy bien. Salid de ahí y volved a casa. Soap, Ghost, gracias por el buen trabajo. Entendido, jefe. Volvemos a la base. ¿Qué es esto? Este es el futuro inmediato. Aléjate de la puerta. ¿Qué? Aléjate. ¿Estás loco? Esta es mi base. No es una base. Es una considerable instalación encubierta. Y me gusta. Me la quedo. Quedáis relevados. Gracias por todo. No. Tú no me das órdenes. ¿No dijo eso, Valeria? Eso me hace pensar sobre qué más cosas no sé acerca de tu afiliación con ella. ¿Qué chingados me acabas de decir, pendejo? Te estás pasando, Graves. No hagas eso. No lo hagas. Y nadie saldrá herido. ¿Nos estás amenazando? Soldado, yo nunca amenazo. Yo solo garantizo. Así que dejémoslo. Voy a llamar a Shepard. El general Shepard envía saludos. Me dijo que no os lo tomaríais bien. ¿Él sabe todo esto? Me ha puesto a cargo de la operación a partir de ahora. Así que apartaos. Es hora de que los profesionales acabemos con esto. ¿Y por qué hablamos como si fuera una negociación? No lo es. Yo tengo mis órdenes. Y ahora vosotros, las vuestras. ¿Quién chingados te crees, cabrón? ¡Mis hombres están adentro! Me temo que no. Tus hombres han sido detenidos. ¡Graves! ¡Qué cojones! ¡Johnny! ¡Sal de ahí! ¡Soap! ¡Vamos! ¿Estás ahí, Ghost? Ha sido un gran error, hermano. No tenía por qué acabar así. Me cago en la puta. ¡Encontradlos! Aquí Bravo 7-1, voy a ciegas. ¿Me recibís? Ghost, aquí 7-1, ¿me recibes? Ghost, ¿dónde estás? So, aquí Ghost, ¿me recibes? Johnny, ¿me oyes? Te recibo. Casi te perdemos. Comandante Graves. 2-0. Que tus hombres acordonen la zona. Si Soap, Ghost o Hassan están aquí, los quiero contenidos. ¿Está claro? Enseguida. Shadow Ghost, clausurar la zona. De acuerdo. Sí, señor. 2-0. Te vienes conmigo. Entendido.
Vamos. ¿Dónde estás? Veo una iglesia. Voy hacia ella. Nos encontraremos allí. Tendrás que improvisar para sobrevivir. Colócalo en fila junto a sus amigos. Graves y Shadow están haciendo una escabechina. Buscan a Hassan. A Hassan y a nosotros. Bien. Hostia puta. Los muchachos han encontrado a unos polis corruptos aquí al lado. Vamos a charlar con ellos. Nada. La puerta está cerrada. Busca suministros, algo para fabricar herramientas. Bienvenido a la guerrilla. ¡Hostia puta! ¿Qué estás viendo? Una masacre. Pobre imbécil. Tengo una cuerda. Menos es nada. Sigue buscando. He arrancado un aspa de ventilador. Ata el aspa con la cuerda y fuerza una puerta. No es la primera vez que haces esto, ¿verdad? Años de práctica. El aspa se ha jodido. ¿Has podido entrar? Afirmativo. Vale. Abre bien los ojos. Ya encontrarás más utensilios. ¡Somos la policía! ¿Quién te crees que eres? Llévate al crío. Sácalo de aquí. Venga, vámonos. Tú te vienes conmigo. Calla, venga. ¿Qué tenemos aquí? Hay más policías. Polis ayudando a los cárteles. Que vean cómo acabamos con la corrupción. Sí. Será un placer. Es sin nombre. Los matará por esto. No. Ahora sin nombre no te sirve de nada, amigo. ¡Les cortará la maldita cabeza! ¡Cierra la puta boca! Basta de cháchara. Esto te va a resultar muy familiar, amigo. Préndele fuego. ¡Hijo de puta! ¡Te voy a dar en toda tu puta madre! Sácalos de aquí. Llévalos junto con el resto. Enseguida, comandante. Estos narcos son señores de la guerra. La gente está dispuesta a hacer lo que sea por ayudarlos. Así que nada de miramientos, ¿vale? Si Hassan está con ellos, ¡encontradlo! Y cuidado con esos británicos. Capturarlos vivos o muertos. Ya sabéis lo que prefiero. Sí. ¡Puta madre! Aquí hay una linterna frontal. No está lejos de su antiguo dueño. Bien, ve con cuidado. Verás mejor, pero llamarás más la atención. ¿Qué sucede ahora? Los mercenarios están matando a todo el mundo. Crímenes de guerra. Me dan ganas de cometer unos cuantos a mí. Tiranía. Es insostenible. ¿Crees que nos darán luz verde para ir a por esta gente? Se acabaron las luces verdes, Johnny. Estamos solos. ¿Y qué hay de Alejandro? Alejandro.
Alejandro es de fiar, pero Graves lo tiene prisionero. Si es que ha sobrevivido. Alejandro es nuestro hermano. Si está vivo, estará de nuestra parte. Elige bien en quién confiar. Los más cercanos a ti son los que más daño pueden hacerte. Lo tendré en cuenta. Yo de mayor quiero ser como tú. Espero que seas mejor que yo, Johnny. ¡Me cago en sus muertos! Veremos lo que sucede ahí arriba. Voy a echar un vistazo. ¿Has visto al perro enjaulado? Uno bien grande. Si ladra, dispárale y vete rápidamente. Que no te descubran. Eres despiadado, Simon. ¿Qué tiene dos piernas y sangra? No me lo digas. Medio perro. Que no me lo digas. ¿Dónde estás? Fuera. En un callejón. Pégate a las paredes y agáchate. Recibido. Quizá te den un pin por esto. ¿Una medalla? Una condecoración. Mis medallas son los enemigos muertos. Dijiste que querías una victoria. Enhorabuena. Ya la tienes. Se te va la pinza. ¿Qué dices, McTavish? Te lo diré de otra manera, ante que te follen. Mucho mejor. La iglesia está en el norte de la ciudad. Me apostaré como francotirador en la torre de la iglesia. Ábrete paso hasta allí y quizás escúchame, sobrevivas. Cabrón. Estás cometiendo un error muy, muy grande. ¿Te gusta trabajar para los narcos? ¿Te gusta el dinero? ¿A que sí? No, no. Por favor, por favor. Graves está reuniendo a la poli. Ahora es juez, jurado y ejecutor. ¿Recibes esto? Vamos. ¿Me salgo? Una segunda. Se han largado, aunque no son ellos los que me preocupan. ¿No decías que no tenías miedo? Estoy preocupado, que no tiene nada que ver. Anda ya, es lo mismo. Ni de coña, es una cosa totalmente distinta. Te voy a dar un consejo, no te obsesiones con esos tipos.